Amigos y amigas de YouTube, soy Edilberto Mejía Díaz con todos ustedes aquí en un nuevo tutorial. Invitarte a que te suscribas al canal, que tenemos diferentes listas de reproducción para todos ustedes. Hoy vamos a crear un archivo de Excel en el que vamos a aprender a proteger solamente ciertas celdas de una hoja de Excel. Creamos el archivo nuevo. Tenemos aquí el documento. Lo podemos personalizar como ustedes crean por conveniencia. Corté el video para que sea más corto y dejé esta parte del código para mostrarle. El código va a tener la primera letra del nombre, la última letra del apellido, más la sección. Ingresamos igual si la celda del nombre es igual a vacío, entonces vacío, caso contrario, concat o concatenar, que vamos a concatenar el código. Que empezaría con la función izquierda para elegir la primera letra del nombre. Elijo el número de caracteres, 1. Cerramos. Siguiente texto va a ser derecha para elegir la última letra que corresponde al apellido. Caracteres, 1. Cerramos. Siguiente texto vendría a ser la letra de la sección. Y como última parte del código, entre comillas, cerramos paréntesis, ya lo tenemos el código. Ahora, para proteger, solamente quiero que puedan ingresar los datos en esta parte sombreada. Es decir, solamente pueden ingresar su nombre, su apellido y su sección. En ningún otro lugar pueden escribir. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Nos situamos aquí en esta intersección entre filas y columnas. Clic derecho, formato de celda. Aquí en proteger, marcamos de tal forma que esté bloqueada y oculta. Oculta para que no vean la fórmula que contiene y bloqueada para que no les permita ingresar ningún dato. Bloqueado toda la hoja. Luego selecciono solamente la parte que quiero que esté desbloqueada. Entonces selecciono, clic derecho, formato de celda y aquí desmarcamos bloqueada y oculta. Aceptar, seguidamente nos vamos a revisar y aquí vamos a insertar una contraseña. Presionamos en aceptar, ya está. Comprobamos, vamos a ingresar datos por aquí, no nos permite. Aquí donde el nombre, listo. Como puedes ver, aquí en la parte del código tampoco podemos escribir. Solamente otorgué permisos para que pueda ingresar su nombre, su apellido y su sección. En ninguna otra parte del documento está permitido escribir. Muy bien, amigos. Eso es todo en este tutorial. Simple, sencillo, como siempre aquí en tu canal. No olvides suscribirte. Tenemos diferente video para ti. Hasta pronto.